En el predio La Chacona de Tuxtla Gutiérrez se construirá el Hospital Regional de 260 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que podría llamarse Bicentenario de la Federación de Chiapas a México. El proyecto para la capital chiapaneca logrará cubrir la brecha de casi 50 años sin inversión para un hospital en Tuxtla que atienda a la derechohabiencia de diversos municipios. Al crecimiento de la infraestructura tiene que haber, perdón, al crecimiento de la derechohabiencia, del empleo formal, tiene que estar acompañado de crecimiento en términos de capacidad de atención médica. Al mismo tiempo, en la Quinta San Caralampio del municipio de Comitán dará inicio la construcción de un hospital general de zona de 60 camas, que podría estar listo en 2024 y cuyo nombre será Dr. Belisario Domínguez Palencia. Se prevé que este hospital beneficie a 55.911 derechohabientes, con referencia de 3 unidades de medicina familiar. Contará con capacidad proyectada de 60 camas para hospitalización, cirugía general, ginecología, pediatría y medicina interna. Construir este nuevo hospital de 60 camas con estas especialidades, que además hay una cosa clave, estas especialidades que se tienen que cubrir en todos los turnos. Estoy seguro que la gente, los especialistas, los médicos formados y comitécos o de cualquier otra parte de Chiapas o de cualquier otra parte del país van a encontrar aquí un gran lugar para vivir, para arraigarse, para aquí hacer su proyecto de vida. Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.